partiendo de la base de la situación en la que nos encontramos, la verdad que es un domingo de resolución totalmente diferente al que estamos acostumbrados a vivir. Mejor, que mucho mejor que el año pasado, evidentemente, no hay comparación. Digo, pero vamos, totalmente diferente. Lo que pasa es que yo esta mañana tenía mi mariposilla en el estómago de, uy, mi salida. Y la verdad que con mucha ilusión. Ilusión dentro de lo que cabe, claro. Y bueno, y con ganas de afrontar lo que nos viene por delante. Y con esperanza de que esto termine pronto y que podamos volver a la normalidad. No a la nueva normalidad, a la normalidad de siempre. Correcto, así es. La hermandad durante todo el año, lo que pasa es que se pone de manifiesto, llamémosle así, pues justo en la Semana Santa, ¿no? Pero la hermandad está viva durante todo el año, bajo las circunstancias que hemos tenido de pandemia, no nos hemos podido reunir, pero bueno, el teléfono, los WhatsApp, todo eso siempre ha funcionado. Y hemos hecho dentro de nuestras posibilidades pues todo lo que hemos podido, la verdad. Todo lo que hemos podido de ayuda a los que más necesitados en nuestras obras de caridad, ¿no? Pero vamos, ha sido también un poquito limitado porque tampoco nos hemos podido desplazar mucho, en fin. Pero vamos, que la hermandad hay que vivirla durante todo el año, sin duda alguna. Y bueno, la manifestación pública es en Semana Santa, pero durante todo el año estamos viviendo nuestra hermandad, evidentemente. La hermandad más joven de Ceuta y bueno, nuestra salida procesional, como todo el mundo sabe, es el Domingo de Resurrección, es por la mañana, tenemos una cantera de niños, la verdad, importante, que eso siempre hay que hacer hermandad, ¿no? Empezaron de monaguillos, ya van creciendo y ahora ya son, bueno, serán penitentes y serán nazarenos y en fin, y ya poco a poco vamos formando nuestra hermandad y vamos ampliándola. Resucitado, que así lo permita y que sobre todo se quite la pandemia, se normalice dentro de lo que cabe todo lo que hay, que la gente pues no enferme, en fin, lo que todos deseamos, pero vamos, esperamos que el año que viene sea diferente a esta, quizás mejor, bueno, y si es igual, pues bueno, nosotros tenemos que adaptar, tampoco pasa nada. La salud es lo primero.